podemos empezar, si quieres hacer un poco una valoración de lo que ha sido la semana y luego ya empezamos con las preguntas. Vale, nada, buenos días. Gracias por la asistencia y bueno, empezamos primera rueda de prensa del primer partido de la temporada 2018-2019, analizando un poquito a Carramimbre. Bueno, en primer lugar, la semana ha sido un poco complicada, ¿no? De entrenamientos por molestias de jugadores y lesiones. Es cierto que hasta el día de hoy todavía no tenemos la plantilla al completo por problemas, repito, de lesiones, y bueno, en ese sentido es lo más preocupante. Pero bueno, por el resto el equipo está preparado, afrontamos el primer partido de liga con la máxima ilusión y la máxima cautela. Tenemos enfrente un muy buen equipo que ha hecho una excelente temporada, pretemporada, y se nos va a poner las cosas muy, muy difíciles. Repito, el equipo está bien, estamos yo creo que deseando empezar y esperamos que mañana haya muy buena afluencia del público, que el público esté con nosotros, y bueno, yo creo que también lo que se ha dado de la iniciativa de traer a público y del descanso manejar al capitán Ángel nos va a dar un plus también y un buen ambiente. El equipo está bien, salvo, repito, los problemas de Quinton, que al día de hoy es bastante complicado que pueda jugar, aunque intentaremos recuperarlo, y Monaghan también, que tiene problemas en la fascia y bueno, no ha entrenado, y vamos a ver también si lo podemos recuperar. A la ya sabida lesión de la Riabia, que en eso ya no vamos a volver a insistir, que ya lo sabemos, pues por lo demás, preparados, con ganas, y esperemos que tengamos un buen debut. A partir de ahí, tanto Carlos como yo, pues dispuestos a responder. Gustavo, Javi Barrero, Cadena Ser. Bueno, imagino que con una pretemporada tan atípica como ha sufrido el Base Coruña, como se hace jugadores por el 3x3, selecciones, imagino que los primeros partidos solo serán un poquito de pretemporada, ¿no? Sí, en parte sí, tienes razón, de que nosotros al principio no teníamos la plantilla hecha, tanto en la Copa Galicia como ya sí en el torneo de Suiza. Ahí fue, llevamos la plantilla al completo con dos entrenamientos, pero a partir de Suiza, es cierto, las ventanas y el 3x3, ya en Suiza parece que nos íbamos a esos 15 días después del torneo de Suiza, íbamos, o 10 días, íbamos a tener todo el equipo, pero ahí ha surgido el problema de Quinton, que se lesionó contra Orense, y luego también lo de Zach Monaghan, y no hemos tenido el plantel entero para poder entrenar. Hemos tenido que tirar de Jovan, de un chico que está en Carvalho, ¿no? Está ayudando en el puesto de interior y con los juniors entrenando. Bueno, esto hay que afrontarlo así como vienen las cosas. De pretemporada no va a ser el partido, pero sí que es cierto que todavía no tenemos el 100% de los jugadores ya para listos para empezar. Entonces, si no tenemos el equipo completo, y sobre todo el día a día no ha sido lo mejor que hayamos querido. Ha mejorado Braston, esto sí que es cierto, que la última semana del partido de Suiza, que llegó perdido, yo creo que estos días nos ha venido muy bien. Michael también, John está mejor también, es decir, pero bueno, con esto hay que afrontarlo, no hay problema. Máxima concentración, sabemos lo que nos va a exigir Valladolid. Valladolid, repito, es un rival durísimo, con mucha personalidad, defiende muy bien, excelente ritmo y muy competitivo. Valladolid es un equipo muy competitivo que para ellos también será una prueba de fuego, ¿no? Porque todos los primeros partidos de liga hay que romper el hielo y no sabes cómo estás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Imagino que también será un factor importante empezar la temporada en casa en relación con el partido. Sí, tiene sus pros y sus contras. Juegas en casa, puedes coger buena dinámica, te sientes más fortalecido, y si ganas, pues es importante empezar ganando, ¿no? Para mí lo más importante es generar una buena dinámica de confianza y de seguridad en lo que hacemos. Ganar sería muy bueno por eso, por confiarte, por confianza, por seguridad, y más que el siguiente partido es contra Betis en Sevilla, ¿no? Y sobre todo que también hay mucha juventud en el equipo, y eso reforzaría mucho las sensaciones que estamos teniendo y reforzaría mucho lo que estamos proponiendo a nivel de la manera de jugar. Para Carlos, ¿cómo
cómo te estás encontrando físicamente, cómo te sientes para este inicio de temporada, la vuelta a casa después de unos años fuera y ya es partido real, ya no es una amistoso. Bueno, físicamente llevo 2 semanas ya trabajando con el equipo, bueno, todas las sesiones al completo. Obviamente no estoy en mi mejor momento de forma de siempre, pero sí que creo que estoy lo mejor que podría estar en este momento. Y bueno, también tengo que agradecer al cuerpo técnico, tanto a Gustavo como a Charlie, a Román y a Gustavo, el preparador físico, que ha trabajado mucho conmigo durante casi todo el verano, también por la comprensión y por la ayuda de la lesión. Y bueno, como dices, en casa, pues mucha ilusión por empezar. Bueno, va a ser un primer partido de incógnitas, como ha dicho Gustavo, pero todos tenemos mucha ilusión y muchas ganas de que empiece. Comentábamos antes esa pequeña amistad que hubo en Suiza. ¿Tú cómo la valoras? ¿Cómo te sentiste en esa primera expedición internacional que tuvo el club? Sí, bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva para todos, sobre todo también porque hemos convivido 4 días juntos y bueno, personalmente es cuando empecé a jugar ahí un poco en el equipo, entré en dinámica. Entonces bueno, para mí doblemente positivo. ¿Dirías que hay algún jugador que te ha sorprendido muy gratamente los juegos que han llegado al equipo, que no te esperabas que igual rendiese tanto como puede o que pueda aportar mucho? Yo creo que todos, suena un poco atópico, ¿no? Pero yo creo que todos me gustan y el equipo en general. Me gusta mucho, lo que si somos muy jóvenes, hay muchos jugadores que no conocen la liga o jugadores que vienen de otras ligas que igual se juega diferente y tenemos que, bueno, que juntarnos y que nuestra idea será correr, pero también tenemos que dentro de ese correr buscar los mejores tiros en cada momento. Imagino que la importancia de Sergi Pino en la plantilla como el jugador más veterano ayudará bastante con los momentos en los que estéis igual un poco desubicados por esa fuente. Sí, por supuesto, claro. Bueno, Sergi es un referente en el vestuario y ojalá, y bueno, y seguro que lo sea en la pista también, claro. ¿Más? ¿Más preguntas? ¿Más? Bueno, Sergi, muchas gracias. Gracias.